No sabe subir escaleras. De hecho, por esa regla de tres, por lo que he dicho antes, debería hacer eso primero. ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? A ver si por eso prefiero a Eevee. No, pero esto es un limitante del juego, ¿no? Ya, pero bueno, estoy con el tonto polla este, ¿vale? O sea... es culpa suya. Ya no merece la pena. Come mierda. Jacob, los motores acaban de llegar a Waterloo. Cuando lleguen los hombres de Starrick, descargarán el tren. A no ser que el tren ya haya salido. Reúne un equipo en Charing Cross. Os haré llegar los motores ahí. Vale, vamos a ver. Damas y caballeros, disculpen el retraso. Llegaremos a la estación central muy pronto. ¿Dónde está ese maldito horario? La estación central está cerrada. Orden de Attaway. ¿Has visto?
planos, ¿verdad? ¿Sabías que existía esa brecha? No es más que un detalle, señor. El vagón final está... El jefe de estación suele ser puntual. No tiene sentido alguno. Voy a perder el tren. En cuanto llegue la confirmación... Tengo asuntos urgentes que atender en la estación. Podrá atender esos asuntos en cuanto reciba la confirmación. En cuanto llegue la confirmación, los llevaremos hasta la estación central. No puede ser. Mi compañero llegará enseguida con el horario de la estación central. Gracias por su paciencia. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Atención, pasajeros. Se están desviando todos los trenes a la estación central. Repito, diríjanse a la estación central para las salidas. Aparta de una vez. ¿Qué está pasando? El jefe de estación suele ser puntual. Esa es. Damas y caballeros, por favor, no se permite la entrada a la estación central. ¡Vuelvan! ¡Por favor! ¡Está el puto medio, señora! Creo que sea difícil hacer desaparecer a esta panda. Vamos bien. Qué lástima. Siempre es difícil encontrar buenos aliados. Nuestra alianza está acabada. Así son los negocios, señor Fry. Siempre se intenta salir airoso. A Crawford no le sentará bien mi muerte. Puede llegar a ser... desagradable cuando está enfadado. ¡He sacrificado tanto! Me niego a perder mis ómnibus. ¡Ah!
mí ni me mires. Corre. Anda y come mierda. Eso tiene que pesar. Me está doliendo las espaldas solo de verlo. Me está doliendo la espalda. Fíjate. Los negocios. Ojos. En serio. Cuando los corazones huecos se recubran con... ¿Que se quede en inglés? Señor Starling. Dije que no quería interrupciones. Es que como enfadado, sí, me gustan mucho las voces en español, pero cuando intentas traducir una... Hasta destrozar la tuya. En ese momento debo pedir que te acuerdes. Ese hombre ahí donde lo ves ha muerto como un héroe. No, no sirvió de mucho, pero murió como un héroe. Crawford. Ese salvaje desgarró su esplendor con sus propias manos. Debemos castigarlo. Pearl no exigiría justicia. Pearl exigiría venganza. Aprecio tu pasión, Lucy. Pero no podemos dejar que las emociones perturben las legítimas estructuras de la sociedad. Si lo hacemos, el enemigo ganará. Ocurrirá en las sombras. Ahorcarán a la señorita Fry en el patíbulo. Y yo desollaré a su hermano cuando acuda a su rescate. Supongo que es necesario. No te arriesgues. Aumenta la presencia templaria en Londres. Debemos proteger el esplendor de esta ciudad. Sí, Crawford. Luego, entraremos en la cripta. Y juntos ahuyentaremos a las sombras. ¿Una carta? ¿Para mí? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Secuencia 6. Una escapada al banco. ¿Qué tenemos aquí? Boiler. Como Dredge siga entrometiéndose, nos traerá la muerte. Estaba deambulando por la bolsa hoy y haciendo más preguntas de la cuenta sobre el banco. Si llega a descubrir mi plan, perder el trabajo será el menor de sus problemas. Firmado, Plutus. El tal Plutus es el banquero de Starrick, ¿eh? Seguro que Dredge me lleva hasta él. Mientras estás por ahí, intenta no destruir la medicina moderna ni la red de transportes de Londres. No me hagas reír. Hay vidas inocentes en juego. Dependen de esta ciudad. No fui yo quien dejó que Lucy Thorne escapara. Un error que pienso subsanar de inmediato.
¿Una carta? Para mí. Por favor, ¿te puedes callar la puta boca, señor? Vale. Aquí había una secundaria. Yo me acuerdo. Tienes un aspecto bastante letal, Jacob. Muchas gracias. Pilla el dinero ya que estamos. ¿De qué sirve tener una llave si no se sabe qué abre? La señorita Thorne compartirá el mismo dilema. Henry, señor Green, mire, aquí está. Es igual que el joyero que la reina guarda en la Torre de Londres. Es una fortaleza. No tendrá algún conocido por allí, ¿verdad? Un miembro de la Guardia Real. Si lo encuentras dentro. Le avisaré cuando tenga el sudario. Muchas gracias. Sí, claro. Buena suerte, Ivy. Si se gustan, cojan. Ya está. Ya está. Hay muchos guardias. Rutas de patrulla predecibles. Thorne ya habrá entrado. Me quedaré entre las sombras. Y parada. Buen taxi. Este, la verdad. Encima. Que contiene el sudario. Encontradlo y traédmelo. ¡Alto! ¡Paso a las llaves! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Las llaves! ¿Qué llaves? ¡Las llaves de la Reina Victoria! ¡Que pasen las llaves de la Reina Victoria! ¡Todo en orden! No pertenece a la Guardia Real. ¿Cuántos son en total? ¡Dígamelo! ¡Déjenme ir! ¡Esto es traición! ¡Esperen a que salga de aquí! ¡Se van a enterar! Vale. Guardia aliado. Condestable. Jefe de los Yeoman.